O son ignorantes o quieren seguirle mintiendo a la gente. Tuvimos asambleas corruptas e ineficientes, que no solo se robaron el dinero del pueblo a través de maletinazos, sino también se robaron la oportunidad de cambiar la historia del Salvador cuando le negaron a los salvadoreños asistir a las urnas. Pero al final, ¿saben qué es lo único que quieren? Seguir coaptando recursos de la cooperación internacional para vender una idea falsa, para que les den consultorías. La historia de este país cambió, pero a ustedes no les ha quedado claro. En cambio, ellos preferirían que los salvadoreños no asistieran a votar. Preferirían que en este país no tuviéramos al gobernante que tenemos. Y preferirían estar en el pasado. Porque ¿saben por qué? Ellos anhelan a tener una asamblea legislativa gobernada por ellos. Porque ellos anhelan llegar al poder. Porque estaban acostumbrados a vivir de la corrupción. Yo quiero aclararle a mi colega diputada. Nosotros no nos estamos oponiendo a que los salvadoreños voten. No nos estamos negando. Los que se negaron fueron ustedes con su voto. Porque al final del día, ellos estaban acostumbrados a vivir, a convivir con el mismo corrupto que les vio nacer. A sus cúpulas, a sus financistas y a sus ONGs de fachada. Yo no sé por qué pretenden engañar a los salvadoreños. Hablan de corrupción. Y yo solo los invito a que lean el índice de corrupción que acaba de salir ahorita por una organización internacional y me cuentan en qué posición está El Salvador. Estamos escuchando en este pleno legislativo, es el miedo nuevamente de la oposición que llegue el 2024 y seguir generando menos aceptación de los salvadoreños, porque seguramente esos curules se van a seguir reduciendo. Creo que seguimos en el mismo tema de negarle el tema de la participación. Ahora no solamente los que se encuentran en el extranjero, sino que ahora esos señores quieren negarse a que participen los que viven en El Salvador. ¿Saben por qué? Porque les tienen miedo. Tienen miedo que cada uno de los salvadoreños sigan apoyando este proyecto que inició en el año 2019, que nuevamente se ratificó en el año 2021 y que seguramente sigue contando ahora con más del apoyo de cada uno de los salvadoreños que quieren vivir en un país diferente. Cada vez que he hablado con cada uno de los salvadoreños y los que están aquí atrás no me van a dejar mentir. Recuerdo cuando me han dicho, Alexia, nosotros no queremos que nos regalen nada. Nosotros lo único que queremos es participar en las elecciones porque por más de 30 años nos lo impidieron. Y si no, pregúntenle a Yanira, que desde hace 38 años se fue y nunca había tenido no solo la oportunidad de regresar a nuestro país, sino también de participar. Porque construyeron democracias que al final no solamente servían a los intereses, sino también que eran unas democracias que solamente generaban más mediocridad. Quiero hablar en relación a este decreto porque al final eso es lo único que importa en este momento. No importan las percepciones personales ni las faltas de educación que hemos escuchado en este pleno legislativo y que al final a eso habían estado acostumbrados los miembros de la oposición, sino de demostrar que el calendario electoral no se está tocando. Y eso es el corazón de este decreto. Lo único que se está pidiendo es una prórroga, pero al final siempre los plazos de las fechas para la divulgación de revisión de consultas y reclamos se abre el 11 de abril y se va a cerrar el 11 de octubre. Si ustedes no han ido a revisar la página del Tribunal Supremo Electoral, donde está claramente definido cuáles son los plazos y que no se está modificando nada, es primero porque o son ignorantes o quieren seguirle mintiendo a la gente. Acá también he escuchado algunos comentarios donde se pretende estar desestabilizando y mintiéndole a la población, pero al final ¿saben qué es lo único que quieren? Seguir coaptando recursos de la cooperación internacional para vender una idea falsa, para que les den consultorías, para que estén hablando de que al final son los expertos en materia electoral, pero ni siquiera han leído realmente el decreto. A los salvadoreños que se encuentran en el país, decirles que sí,
es su voluntad. Si ustedes así lo desean, pueden ir a hacer las modificaciones. Si ustedes no quieren cambiar su domicilio, perfectamente pueden mantener su DUI y seguir votando en los lugares donde a ustedes también les corresponde según la dirección del DUI. Creo que realmente no hay a dónde perderse. Lo único que nada más estamos escuchando en este pleno legislativo es el miedo nuevamente de la oposición que llegue el 2024 y seguir generando menos aceptación de los salvadoreños, porque seguramente esos curules se van a seguir reduciendo. Muchas gracias, presidente. Acá han desfilado discursos hablando de divisiones, partidos que cada día van perdiendo miembros, alcaldes, partidos que ni siquiera tienen una cabeza que los dirija, sino que tienen cúpulas y diferentes dueños. Acá también se ha hablado acerca de por qué estamos haciendo esta iniciativa o esta reforma. Pero ¿saben qué es lo único que ha quedado claro? ¿Quiénes son los diputados que garantizarán el derecho al voto históricamente negado a la diáspora? Porque tuvieron la oportunidad de crear leyes para ayudar a la diáspora y no lo hicieron. ¿Cuántos de los salvadoreños que nos están sintonizando en este momento no pudieron ejercer el voto? ¿Cuántos? Miles. ¿Cuántas veces los diputados se negaron a escucharlos? Y en lugar de eso, crearon leyes llenas de burocracia. La garantía de un derecho conlleva a que se tengan leyes de fácil aplicabilidad. La garantía de un derecho conlleva también a tener legisladores que tengan como único meta principal trabajar por el pueblo salvadoreño. Pero es que en la historia de El Salvador, además de gobiernos corruptos, también tuvimos asambleas corruptas e ineficientes, que no solo se robaron el dinero del pueblo a través de maletinazos, sino también se robaron la oportunidad de cambiar la historia de El Salvador cuando le negaron a los salvadoreños asistir a las urnas. La historia de este país cambió, pero a ustedes no les ha quedado claro. En cambio, ellos preferirían que los salvadoreños no asistieran a votar. Preferirían que en este país no tuviéramos al gobernante que tenemos y preferirían estar en el pasado. Porque ¿saben por qué? Ellos anhelan a tener una asamblea legislativa gobernada por ellos. Porque ellos anhelan llegar al poder. Porque estaban acostumbrados a vivir de la corrupción. Hoy se da un margen mayor para que los salvadoreños puedan hacer el cambio de dirección u otros datos que consideren necesarios en el DUI. Para muchísimos salvadoreños, esto significa poder ir a votar cerca de sus viviendas. Y que quede grabado en cada uno de los salvadoreños cuáles son los diputados que tienen como única finalidad servirles y cuáles son aquellos que prefieren llenarse de burocracia, de corrupción y de división interna, y aquellos diputados que jamás responderán a los buenos salvadoreños, pero sí responderán a sus cúpulas, a sus financistas y a sus ONGs de fachada, porque al final del día ellos estaban acostumbrados a vivir, a convivir con el mismo corrupto que les vio nacer. Gracias, presidente. Yo creo que siempre hay que hacer un último intento de encauzar el debate en este parlamento, pero con la única finalidad de que los salvadoreños estén claros de lo que aquí se está aprobando este día o lo que no se está aprobando también, y no caer en los discursos políticos de que si nosotros somos más, ustedes son menos. Yo creo que eso lo podemos dejar de lado y cuando estemos en la época de la campaña. Por ahí dijo una colega diputada que nosotros nos estábamos negando a que los salvadoreños ejercieran el sufragio o que votaran. Yo quiero aclararle a mi colega diputada, nosotros no nos estamos oponiendo a que los salvadoreños voten. Es más, la propuesta que nosotros hicimos iba encaminada a facilitarle a los salvadoreños que pudieran ejercer el sufragio. ¿Y en qué sentido? En que no tuviesen que pagar la renovación que se hace a la hora de modificar el domicilio en el DUI. Simplemente eso,
que los salvadoreños se ahorraran esos $10.31 a la hora de modificar el documento único de identidad con su domicilio. No nos estamos negando. Los que se negaron fueron ustedes con su voto. Hay que dejar claro eso. Otra cuestión más. Y yo por eso siempre digo, el gran problema de este proceso electoral que nosotros vamos a llevar es la falta de información, pero de la Comisión de Reformas Electorales. Por ahí veía yo unas aseveraciones del ex presidente de la Comisión de Reformas Electorales, en donde decía que por qué presentan estas modificaciones hoy. Yo le respondo, ¿y por qué no pusieron esto que hoy están modificando en la ley del voto en el exterior en su debido momento? Simplemente porque no quisieron escuchar a los expertos en la materia y se inventaron una serie de cuestiones para hacerse un traje a la medida. Por ahí también escuché yo de otra colega diputada que hablaba sobre que antes, para votar en el exterior, la burocracia y que tenían que ir los salvadoreños a las embajadas. Yo me recuerdo que en la campaña que sacó el Tribunal Supremo Electoral y el RNPN en el pasado, la información era sencilla. Uno solo se tenía que meter al sitio web, llenar un formulario y automáticamente pues ya pasaba el ciudadano que llenaba ese formulario a ser parte de este sistema para formar parte de un padrón electoral, para ver si estaba habilitado para votar. Esa es la verdad, ustedes la pueden constatar en las campañas a nivel internacional que sacó el Tribunal Supremo Electoral e incluso el RNPN. Nadie está mintiendo ahí. Yo no sé por qué pretenden engañar a los salvadoreños diciéndoles que era otro proceso de una forma distinta. O sea, ahí no hay que mentir. De ahí, otro colega diputado dijo que se estaba respetando el calendario electoral, y cuando se reforman los plazos automáticamente no se modifica el calendario electoral. Se están reformando plazos. Entonces ahí se tiene que adaptar el calendario electoral. Y yo sé que el discurso ustedes lo van a desviar en todos los sentidos, y lo que menos van a hacer es intentar hablar de este tema. Hablan de corrupción, y yo solo los invito a que lean el índice de corrupción que acaba de salir ahorita por una organización internacional y me cuentan en qué posición está El Salvador. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias, presidente. Solo para referirme a mi intervención, que creo que causó eco. Yo dije que un salvadoreño que reside en el exterior contó su experiencia. Y esa es la que les transmití. Pero fíjense que hay datos, son bien interesantes. De los casi más de 3 millones de salvadoreños que viven en el exterior, solamente se empadronaron, porque como era bien fácil, solamente se empadronaron 6 mil. Y como era bien fácil, solamente votaron 3 mil. Gracias, presidente.